Eso no es un mundo y ahí es donde está la gracia de los mind games no tan conocidos. Eso es cada maestrillo tiene su librillo, pero el librillo el único solo existe y lo tiene Pavel, que lo veremos más adelante, que consiguió remontar, clasificó para la semifinal la siguiente, la vamos a gozar después de esta. Comienza el espectáculo Green Sheep ya está preparado por el otro lado. Udachi en nuestra parte baja buscando esa salida que tiene la curva perfecta para iniciar ...de forma apoteósica y poder reservar con ello el orador del sino. Y vemos que la mano del chamán, por otra parte, por raro que nos parezca, no es, muy, no es tan buena, ¿no? Un chamán que siempre te sale de piratas o trox o totem golems y vemos que tiene el coste... ...bueno, ahí le entra el pirata, pero tiene el top de la curva, ¿no? Ese uh -huh. jade de 7, manás, el draco azul... En cambio, el Mago Reno, que suele ser al revés, vemos que tiene el intelecto, esta carta que le puede ir muy bien. E interesantes decisiones, lanzaría las tres cartas, me parecen muy buenas. Sí, eh, me gusta mucho esa corrupción, eh, pudiendo evitar algún esbirro molesto. O incluso, esbirro molesto, me refiero no a que haga daño, sino más molesto por lo que atrae. ¿Qué atrae? En este caso es robo. ¿Cómo deshacernos uh -huh. de ese tótem de maná? Aquí tenemos la clave y guardar el hechizo para eh, poder eh, combatir amenazas superiores. Hablábamos también de que cómo ha primado ese poder de héroe, sabiendo que las cosas de las profundidades están también esperando en su mazo, consigue una buena salida en esta del turno 3 con el smork directo a la cabecita de Udachi y intentando sembrar con esto la primera amenaza real en el, la primera semifinal. Vemos que tenía el orador del Sino que que la verdad al principio dices, parece muy bueno, pero como no te tiraba nada, parecía inútil y de repente le ha puesto una mesa que ya ese orador se ha, se ha visto que ya no te sirve de nada, este orador, hasta que no lo compres con un área Eso a tener es. ahí en la mano. Gasta va a tener... Ya. Sí, va a gastarla ya porque dice, ¿cuándo voy a sacar mejor valor? Si en turno 4 quizás eh, quiero meter una bola de fuego, incluso una polimorfa al bicho que no va a salir porque llega al tótem. esas amenazas que decíamos y presente está el daño, el abuso que tiene encima y planteándose incluso mmm, tocaba la monedita, pero no, no, no hay prisa, hay que guardarlo, hay que esperar, porque el que no espera es Green Ship, ya está casi a 15 de salud y sin las cartas que podrían salvarle de momento. Sí, puede tradear efectivamente ese 03, pero aún así ya recordamos que tiene el jade en la mano ese hechizo que invocará el primer jade y que hará desaparecer al segundo, ya, al, segundo. al segundo ya. Y que hará desaparecer al primer orador del sino. ¿Cómo crecen estos jades? No nos damos cuenta y ya. Ahí está, sí, claro, el arma. El arma invocó el primero, lo olvidábamos, pobrecito. Y vemos cómo se deshace de, del orador del sino fácilmente. Eh, y curioso, ¿no? Que, que haya, ha regalado. O sea, uh, ha quedado siete de vida al orador, pero no ha hecho mucho. Comprar un turno. Pues toma, por ahí Eso es, toma, compra una poción volcánica. Y qué mejor momento de esta maníaca aparecer en escena si no vamos a utilizarla más adelante para nada. O eso cree Udachi, que es su turno, ha llegado. Que necesita meter presión de mesa, no le puede dar turno libre para que le meta otro ja 3-3 o incluso un 3-3 y un 4-4. Dice, te voy a cortar aquí un poco la partida, ahora si me bajas un draco, como ha sido el caso, tengo el portal de respuesta. Y voy a seguir haciendo mesa. Y mientras yo tenga mesa, tú no puedes poner jades, que básicamente es lo que está intentando. ¿no? ¡Uh! Míralo, míralo, el 4-6 que no tiene hechizos de momento. Hasta que llegue el libro de Pavel. Para <laughs> eh, fortalecerse. Este de Dijin. Y ese conjugador de tenis, que me parece muy buena carta, la verdad. Descubrir un hechizo siempre es bueno. Te dé lo que te dé. Le puedes dar un valor bastante bueno. Un fogonazo, una segunda ventisca. Siempre te puede servir y vamos a ver cuándo será el momento... Mira, mira, ahí vemos la primera maldición que cae. Esto, uh -huh. entre comillas, le da una alegría hasta a Nodachi, seguro. Uh -huh. Dice, bueno, objetivos mejores dependerán de que la tenga o no. Pero lo que está claro es que una ya desapareció del mazo de Greenship. Vemos ahí el Conjurador, a ver qué le puede dar Belli. Pues no sé si lo que necesita o lo que quiere Pero la bola de fuego gusta aunque ya tienes una en la mano Counter Spell podría ser la carta que necesita No, decide que es otra bola de fuego El problema del Counter lo que Spell se Bellin, Cuéntame. es la moneda <laughs> La vemos ahí en la mano de Greenship Y estoy seguro que Stanudachi es consciente de ello Como cojas Counter Spell no lo podrás jugar hasta que te juegue la moneda Y esa bola de fuego que quieras o no No sé si Greenship llevará curas en su deck Pues te lo confirmo porque tengo aquí el, el deck abierto y solo tiene un Jinju. Un Jinju, Jinju. un Jinju solo. Pues esa bola de fuego con esa lanza combinada con una descarcha o una del, del elemental de agua puede significar mucho, mucho daño en pocos turnos, la verdad. Y momento, dice que quiere evitar ese, ese daño por turnos y cómo Uf. le acompaña a Tarnos para limpiar toda la mesa. Aquí cae un fogonazo por coste 3, apoyado por el poder de héroe, es decir, cinco cristalitos y me sobra uno todavía para colocar este arma, esta garra que antes dio tantas alegrías a Greenship, top de que ando en el momento justo. <laughs> Está Pero pensando no, si lo no. Si mejor moneda, coin y el otro arma para intentar forzar un Blue Lash, supongo, una sed de sangre al siguiente turno, es su elección. De momento ni arma. Ni un juego ni que respeta al Moco aquí, le da un poco no quiere regalar ningún punto de daño. Si tiene fogonazo que lo tire y luego te pongo el siguiente jade con un arma y, y ya te las apañarás. Que días un fogonazo, greensip se lo lía, Grinship lo sabía y el fogonazo de la mano de Udachi aparecía otro que aparece y que aparte del top deck lo tenía ya esperando. Pero decide que es primero el azul de la que hay que apoyar con el arma ese daño. Es la mejor opción y preguntarle si tiene lo que tiene que tener para ganar este <laughs> encuentro. ¿Tienes a Renault lo top de Keas o no lo top de Keas? Difícil, ¿no? Ahora Stanudachi tiene esas bolas de fuego que son una de sus win conditions y tenértelas que gastar ahí no es lo que quieres. Quizá una ovejita tampoco es lo que quieres, pero algún recurso tienes que gastar. No es una mesa que puedas... Des... O sea, básicamente, como lo dejes tal cual, has perdido. Y es complicada esta decisión porque tienes que cambiar Win Conditions por, por sobrevivir y es algo muy desagradable, sinceramente. Vamos a ver cómo, cómo enfoca esto Stanodachi. Tiene que defenderse, como tú decías. Uh -huh. Va a estar claro. una bala de fuego y creo que esto es letal, si no me equivoco, con el ansia de sangre. Y 1-0. 1-0, Green Sheep, ese ansia de sangre que no está en todos los mazos, carta técnica, parecía que se lo olía el control y en enfrentamientos con control no solo los jades pueden ayudarle a ganar, sino dar la sorpresa en forma de milagro con esa sed de sangre. <laughs> bueno, tu jugador ha empezado bien, vamos a ver si consigue llevarse el enfrentamiento tan bien como lo ha empezado. De momento una partida que no ha tenido mucho que aumentar, un buen atraco aparte del chamán, el mago no ha tenido reno, no ha tenido bloque, no ha tenido ni la ventisca, sí es verdad que ha tenido el fogonazo, aunque no le ha ayudado mucho, ¿no? Porque la mesa que le planteaba en ese momento el Chamán tampoco era nada del otro mundo, pero con todas las vías que le había quitado al principio, ha tenido que soltar el primer fogonazo. Y bueno, cuando. Muy bien part... tirado, ¿eh? Muy bien tirado que la mesa sí, estaba llena, sí. pero es que la ha repoblado, como tú dices, enseguida de nuevo. Sí, lo que decimos, una partida de Mago Reno, de Mago -Reno que no se tira Reno es una partida corta siempre, ¿no? Es lo que tienen estos mazos de Reno que sufren mucho al principio luego se recuperan con ese Reno y es cuando te empiezan a remontar. Cuando no hay Reno sufren bastante, sí. ¿Dónde está ahí? Reno? Que yo lo vea, lo que sí que está el Mulligan, ¿cómo lo ves? Mira, ahí tenemos pícaro contra Mago. Vamos a ver si consigue otra vez ganar este matchup que vimos anteriormente. Y ahí está tu amigo Reno. Y creo ahora que ahora Grinchy... sí que lo vemos. ¿eh? <laughs> Creo que GreenShip no lleva las emboscadas, porque era el mazo agro, si no me equivoco, de pícaro, que ahí no te caben emboscadas porque es más, que no te dé ni tiempo a tirar el reno. ¿Le dará tiempo ahora? No sé si le dará. Hemos visto ya la versión de este rogue, no os acostumbréis a ver el, el típico Miracle. No, no, no. En este caso llega con toda la piratería. Y piratería hablamos de que va a saltar la cabeza del enemigo y además con esos jiguetes también. Y incluso la escudera 1-1. De, con escudo divino. Este viene a sediar a Udachi. Vamos a ver también lo que nos gusta cuando Green Ship empieza a robar cartas de mago, esta que no le ayuda mucho, aunque le rellena un poco la curva, ¿no? Ni tan mal como diríamos. Ni tan mal, ni tan mal. Y ni ahora, mal. poder de héroe, no hay otra solución. Es lo mejor, es lo mejor. No vamos a hacer otra cosa. Y siempre, yo siempre, ¿quién dejas? Nos preguntaba, ¿a quién dejamos? Nos pone la pantalla grande ya mismo para que podáis seguir el streaming a la máxima definición. Y como decíamos. ¿A quién eliminarías antes? A mí siempre me gusta dejar a Parches. <laughs> ¿Porque es legendaria o por el.? O Porque por es el parche? legendaria. Porque es legendaria y hace cositas. Oh, y me parece. No sé, me gusta Parches. Claro, pero te gusta tenerlo a ti, no que lo tengan los demás. Ahí está la cosa. Muy bueno el, el, el acólito, ¿no? ¿Qué te parece aquí? Un acólito creo que no tiene ninguna manera de removerlo sin tomar al mínimo dos cartas. Que es muy importante. El acólito siempre es bueno, ¿no? El valor de las cartas, ya sea, sea una, sean dos, si son tres, mucho mejor, va a hacer darnos más opciones. Y es para Greenship incómodo. Incómodo dice, bueno, no tanto, te voy a dar las cartas que quieres. Claro que sí, tómalas, aquí las tienes. ¿Entran todas las necesitas o no? Pero Pavelin Book quizás le da otra de esas cartas que les hace sonreír cuando todo va mal. Pero no sí. va mal para Greenship, perdóname, eso porque Darby. ese Cool Blood uh, forzaría... Eh, al poder de Héroe, pero queda protegido y sigue asediando. Y decía que tú dices todas las cartas que quieras, ya que tienes Reno en mano, darte una carta más, una carta menos, tampoco la, eh, le molesta, ¿no?, en este caso. Vamos a ver ahora Lidia fácilmente con el 6-1 y ahí pierde un poco el fuelle de la partida. Grinchy va a poder repoblar un, un poco la mesa, pero sabiendo que tiene Reno esta se le está quedando muy lenta la mano. Se le está quedando... Eh, llena, eh, llena la mesa pero es algo lento de todos modos ojito que puede sorprender y muy rápido un momento perfecto quizás él decide que es esta carta mmm, la que va a utilizar pero bueno para así congelar y desaparecer al calvito a la gente que desaparece saliendo rápidamente de la arena tal cual entró y ahora mira cómo espera el héroe Belli para tailero y Jenkins para terminar para terminar la partida y si puede y ojito que llega el sábado esté perfecto será para devolvernoslo a la mesa volviendo al pasado a los inicios al barroco del Hearthstone, donde salía ese héroe cargando y de nuevo volvía a cargar parecía lenta la mano pero ese el héroe, le puede hacer tirar un reno o, 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 o matarlo antes de que te, te pueda tirar reno, ¿no? Porque quieras solo no, son 12 de daño, que no es algo que te esperes de mano por 7 de mana en un pícaro. Vía, y es que además te está te, plantando mesa todo el rato que no es del plan tiro reno y ya está. No, no. Fíjate que a la vuelta, ojo, cuidado. Cuidadito, que a la vuelta llega, como no venga la vuelta y él decide que no llega, que no llega a la vuelta y ojito igual oplital si no me equivoco eh, seis, depende si si roba un un, un este sabes no cuál porque te digo ¿no? No tiene esa carta no no tiene sí. no tiene mana para tirarlo todo hubiera, no hubiera llegado con un eh, un colpito, una, sangre fría, una ¿no? sangre fría. No, no porque el bueno. con Shadow, ah, no, Leroy Shadow Steps son 8 de mana, eh, que me he confundido. Entonces, uh -huh. le falta un turno. Esa la, ahora va a bajar Reno. Oy, oy, sí, oy. Sí, sí. Ahora le faltan más turnos. Ya sale Reno. Vamos a hacernos ricos en salud como mínimo, ya que con dinero no lo tenemos. Eso piensa hasta una hecha, aunque ahora sí que tiene parte de dinero, pero quiere optar oh. a más. Oh. Ojito. ¿Habéis visto alguna vez? Oye, ¿cuántos Leroy quieres? ¿Cuántos <laughs> Esto Leroy? ya es el temporada 1 de Hearthstone. Mira que rogue. <laughs> doble Leroy, doble... Triple Leroy, doble Sangre Fría. Vamos a ver, vamos a ver, porque cuánto daño... ¿De cuánto daño estamos hablando? 6 y 6, 12 y 6, 18 si no metemos nada. 18 y está 23. El problema es quitarle estas 5 vidas que le quedan, ¿no? Vamos a ver Un Sangre si Fría y el poder de arma ayudaría. El problema es que, es que sabemos que a partir de ahora va a estar congelado toda la partida. ¡Ay, el, el... piratilla! ¿Qué le dará el piratilla? ¿Le dará lo que quiere, lo que necesita? Bueno, un fogonazo. Mm, no es lo que necesitas. Un fogonazo, digo yo. No, el vaporizar no, no es lo que quieres. No. Pero de esos tres esbirros podrías eliminar a uno molesto. Vamos a ver por qué se canta aquí. Tiene 18 daño, como hemos dicho. Y vemos que empieza ya a bajar vidas. Uf, ahí está, dice, es el momento. Si no lo hago ahora, ¿cuándo lo hago? Me lo devuelvo a la mano, que tiemble esta Nudachi. Si puede hacer frente a lo que le viene después, que me viene reducido. Ojito, decías, coste 3. No, 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 no. Costre 3 Leroy que llega y luego costará de nuevo otra vez 3 para terminar la partida. Pero la pregunta es: ¿la termina la partida ahora esta Busca al flame strike que no le vale para nada. Quizás meter presión es la opción, aunque son 12 de daño lo que se le avecina. Sí, la cosa es buscar un bloque de hielo con, con ese intelecto arcano, si lo encuentras básicamente ganas la partida y si no casi que también. ¿no? Con 7, 9, 10. Sangre fría. Sangre fría o porrazo, ¿no? Pero el problema es que le queda o sea, porrazo, viscerar. Solo... Eh, no le queda una sangre fría. Uy, ¿Es y además que... está congelado. ¿eh? El poder de héroe uh -huh. en este caso no lo podemos contar. ¡Ojo! Pedazos birro que le da. Y esto da letal. Se ríe. Da letal. Porque se ríe. Y cuando ríe, Green Ship es que todo funciona. Y si todo <laughs> funciona, es que se pone 2-0. Y si se pone 2-0, es que está un pasito para pasar a la, semi a la final. Y este fue el elegido de Belli. No el elegido de Zetun. El elegido vuelve porque Belli, digo Jenkins, Jolines con el Belli, le hace. Todo el alfombra roja, roja por la sangre vertida de Udachi 2-0 Green Ship. Sí, sí, sí. Él quiere irse a las Bahamas con el bolsillo lleno. Increíble esta sucesión de robos de tantos Leroys. Cuando ha tirado Reno, parecía perdida la partida. Esta nueva chilosa rendida ha dicho: Aquí Leroy me va a llevar a la victoria. 18 daños se ha llevado él solito, de las 30 que le ha puesto Reno. Sí. Y... Y se dice rápido, ¿eh? se dice rápido, pero. Recuerdos, chicos, la gente está llorando en estos momentos, ¿no? ¿Dónde está mi miracle de la temporada 1? Recuerdos, recuerdos que nos vienen. No es lo mismo, pero ahí está. Los que queráis sentiros como en casa, siempre podéis buscar su lista y ahí tendréis una semi miracle. Bueno, pues ya sabéis, chicos, que hablábamos. Los protagonistas del rogue, en este caso, la miracle, esa carta que introducían, ese bajo tierra, pero es que el arquetipo de Green Ship. Ha dado con el smorg, con la proeza, con el toque perfecto para terminar y matar al enemigo. Uh -huh. Vamos a ver ahora el Mago Reno contra Mago Tempo, a ver qué tal, qué tal va la partida. Mano lenta, ¿no? Por parte de Greenship. Buscas un poco de esbirros al early. Eh, Stanuachi por otra banda tiene. O sea, por otro lado tiene. Kazakus, tiene Escarga, tiene Orador. Vamos a ver si consigue hacer un par de robos buenos greenship que le ayuden... Tal no, no está mal del todo, ¿no? Te ayuda a ciclar la baraja, a lidiar con algún esbirro, con ese, esa explosión arcana. Y estaba pensando, estaba sí. pensando, dice, si va a salir a cuenta, si verdaderamente esto, eh, qué puede suceder en los turnos siguientes. Si hay mucho, recordamos, si hay mucho ruido externo, sabed que aquí hay gladiadores que está lleno de héroes en la arena, en el centro comercial, la vaguada de Madrid, donde podéis vivir las fases finales con nosotros. Roa, tú, Bahamas, chicos, nos queremos ir todos juntos, SOC. <laughs> ojalá, ojalá. Vemos ahí cómo como ha tirado la cola y todo tal cual le ha llegado. Está, no se lo piensan los players. Aquí tenemos que robar, robar, robar y a ver quién atraca antes. De qué decir, ¿no? Que eh, yo siempre soy de los que partidarios de que la suerte no existe, la buscamos, está ahí en todos lados. Lo que pasa es que nuestras acciones, nuestro destino, nuestro camino, los pasos dados, nos llevarán al lugar donde la suerte reside o no. O sea que la suerte... Se busca con trabajo y andando quietitos, chicos, no llega la suerte. Grinship está en acción. Starudachi necesita ponerse ya en acción porque si no eh, se va fuera con un 3 con el elegido del belly. ¿A quién elegiste tú? También te quedaste con el Show, ¿no? Joe, que ya no, Joe, perdió contra su compañero de equipo. Una lástima, aunque muy buenos games. Se comenta que hubo algún misplay, pero bueno, eh, no pasa nada. Contento con su actuación. Y a ver si consigue pasar esta Mago Tempo con cualquiera de los tres enfrentamientos que le quedan. Es Mago Tempo, es uno de esos mazos que no deberían perder tres seguidas, ¿verdad? Sí, no, eh, tú lo dices, no, es de uno de esos mazos, ¿por qué? Porque es raro ¿no? que en una de esas no curve bien. Incluso hemos visto uh -huh. que el Mago también tiene una especie de correr, no hace falta correr pronto, puede estar en plan pauser, ¿verdad? Y hacer un sprint final cuando sí. todos los hechizos vienen con la hechicera y además se unen con el el Flame Strike, el Flame Strike, perdón, el, el Despierta Llamas, despertando toda la ira que lleva dentro. Sí, lástima estos turnos muertos, ¿no? Que está teniendo Greenship cuando quieres meter presión a un reno y realmente estás haciendo pas, 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 una limpieza y mira, aquí está Nudachi que no lo duda, dice, has tirado la Fireball, has tirado la Frostball. Te tiro a tempo Antonidas y a ver qué haces con esto. A ver qué haces y ahora Greenship lo piensa, dice ¡Ostras! El tito Antonio, eso lo quería yo, mi mano. Bueno, pues tengo que tirarle un portal y rezar, rezar porque llega un esbirro competente, un esbirro que desaparece con una bola de fuego. Incluso puede utilizar como ves ese hechizo donde gana siete de armadura le da igual todo. Le ya da... se la... eso oh, es. ¡Qué putada! Se acerca el fin. Eh, se, acerca. Se, acerca, se acerca al fin, de verdad. Y además es que Aún y así, tampoco ¿Me entiendes, no Belli? Que por mucho por muy mal que le haya salido la poción sí. Esas folas de fuego. ¿Tú has visto lo que eso que brilla abajo en su última ciclone? ¿no? Eso que brilla abajo hace daño, ¿verdad? Sí, sí, cuando la Magorre no tiene más daño, más mesa, más esbirros, más cartas, eh, algo, algo está pasando mal. Algo, algo has hecho mal en la partida, que en este caso ha sido tus malos draws del early. Ese Daurisan que le permitirá meter un burst a la vuelta increíble. No sé si se quiere guardar aquí el Talnos, parece que no. Parece que cree, no lo cree relevante, los tres de daño extra que le puede dar el Talnos. Porque piensa, ping vale, si hace el ping... ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Bueno, es un amago tempo, tiene mucho hechizo y mira si lo tiene, que te tradeo rápidamente y que ahora saca un draco y que se queda la mesa tal cual en un principio estaba. Ahora con el poder del dragón de Greensea, pero otro dragón más fuerte. Además, eh, cómo no, está su consorte enfrente. ¿Quién faltaría si no, la protagonista de ese cons de esa consorcio del vuelo rojo al Stratza? Ahora Green se ha dado cuenta que acaba de perder la partida, esa lectura de ofensivas que, que ha tardado un segundo en tirar la ha dicho, si me hace esto es porque tiene Letal a la vuelta. Y bueno, no ofuscarse no por esta derrota, puede pasar e intentar buscar una victoria en las dos siguientes, que no me extrañaría para nada que la Tempo ganara... No sé cuáles son los decks que le quedan a esta porque creo que ha jugado las tres con Mago Reno, si no me equivoco. Eh, sí, ha jugado todo Mago Reno. Dependeremos del van. Tiene ese guerrero control que hemos hablado, que quizás Ajá. haya sido el baneo. No estoy seguro. Ese Warlock Reno, también Mago Reno, Y el chamán. Veremos con qué. Eh, nos sorprenden los siguientes partidas, porque esta se la lleva por la vía de la bola. ¿Qué bola? Dirás, dame bola, no, dame fuego. 10 turnos, turnos ha durado la partida. Mago Reno, que parece una Mago Frizz ya. Y bueno. GG. GG. ¿Qué, qué comentar de esta partida, ¿no? Bonitas así... y. Bonita al menos y una lástima esos turnos del principio donde el amago Tempo solo ha tenido una vermis en turno 1 y ha hecho removal, removal, removal hasta turno. hasta que ha muerto, básicamente. Sin sí, tú mismo lo decías, ¿no? Que eh, también es difícil, ¿no? Antes de que lo dijeras y que viéramos el Munigan decías, bueno, es difícil, ¿no? Que una Tempo eh, no pueda ganar. Una de tres partidas. Uh -huh. Es difícil, pero no imposible. Y el RNG a veces no nos es favorable, pero le será a greensip que se ha marcado un pedazo de suizo hoy, favorable ahora, conseguirá el pase a la final, aunque ya está las Bahamas, quiere más. Sí, la verdad que no tendría que tener problemas para ganarle hasta Miracle, no sabía que llevaba esta Nudachi o no recordaba exactamente la lista. Y en principio, y más con esta super mano que tiene Green Ship, no, no debería perder esta partida nunca. Eh, ¿Cómo puedes perder este enfrentamiento? Pues una de las maneras es un Edwin enorme turno 3, turno 4, que vemos que no es el caso. No. Otra es un burst increíble con Leroy, doble col blood o algo así, que puede pasar de momento lleva dos bajo tierras Hemos, recordamos verdad que llevaba dos bajo tierras que no ayudan contra mago tempo la verdad eh, no es que no ayuden sino que no, no ayuda a nada eh, entonces vamos a ver aquí como como vemos como greenship está jugando muy defensivo eh, ha hecho arcane blast pink turno 2 turno 3 ha jugado bueno está pensando Oh, ha robado un bajo tierra ya Oh, bajo tierra tómalo ojito eh ojito de dónde aparece bicho bajo tierra vine para quedarme pero desaparecer con esa antorcha no desaparecer dejar la golpe de ping y ya te deja claro cuál es tu siguiente turno ojito ojito shock que esto no está saliendo bien para la tempo mage aunque todo puede cambiar queda mucha partida se despierta llamas junto a la a la descarga puede limpiar con toda la mesa sin problemas y vemos que aquí está nudachi por muy bien que haya salido, es que no tiene continuación. Y el problema, que como no te robes ahora un Draco Azul para poder combatir con esa puñalada, ese Despierta llamas va a seguir pegando. No tienes mesa. Un porrazo que te compra un turno, pero nada más. Nada más. Porque mira, ahora entra otra vez y con la fuerza de ese robo arcano, porque el intelecto que necesita le vendrán tras ese robo. Ya veremos si es el play, si hace un Draco cambiar este vuelo o no. O bajarla a ver. ¡Eh! y no, no, mira, eh. <laughs> como siempre, adivinando las cartas bueno. robadas. Y sí, ha cambiado el play, como tú decías. <laughs> y seguimos viendo. Es el problema del rogue, ¿no? Que dependes mucho de tus pocos esbirros y un mazo como el Amago Tempo, que tiene removal, removal y bichos y más removal. Te los, te los limpia fácil junto al Despierta Llamas y te acabas quedando sin presión, ¿no? Veremos si con la poca presión que ha podido meter al principio consigue acabar la partida con, con Leroy. Quizá uno, un, un subastador pronto puede cambiar esta partida. Un mm, subastador puede hacerlo todo más fácil, chicos. Y no lo digo en broma, ¿eh? No mm, lo digo claro. en broma. Además vemos que no dispone del fogonazo Greenship, con lo cual el subastador si entra va a quedarse en mesa, ¿no? Quizá el Despierta Llamas, con mucha suerte... Podría darle cuatro tiros, eh, pero bueno, de momento no tiene el subastador, con lo cual no tiene mucho sentido. ¡Ay, ay, ay. Que le da, lo deja vivo. No sabe dónde se ha metido. Cuidado que. Eh, cuidado que un tal nos. Cuidado que el robo de la carta que tanto nos duele. O cuidado uh. que. Cuidado que el piratilla puede soltar un rumor de los que no nos gusta. La ventisca. Oh, uh. <laughs> casi. <Capa. ríe> y, y nada, turno muy complicado por parte de esta. Y son estos turnos con el rogue que. Es tan complicado porque no, no puedes hacer nada, básicamente. ¿Qué, ¿Qué te planteas aquí? Pues mira lo que está haciendo el Presión y del modo de un modo intentar arrancar esto, ¿no? Pero Estás gastando una puñalada en un pobre 0-2, un ataque de, del aventurero en un 0 <laughs> y ese portal ahora va, va a hacer destrozos. Y si los va a hacer rápido, ya verás. Ahora necesita, porque una polimor de jabalí espera en su lado y puede convertirse en esmor. Lo tiene claro. El portal de las tierras de fuego que abre las tierras al distrito de Ragnaros, el dios antiguo, hace aparición invocando, valga la redundancia, algo para decir, oye, no tienes armas, pero bueno, ¿y si llegan? ¿Cómo pueden llegar? ¿De qué manera pueden hacerlo? La muerte para esta Onodachi está claro que va a llegar, eh, no sabemos si muy pronto. ¿Y si el milagro, Gadgetan, podrá ejecutarlo o no? Una sucesión de robos malísima, doble porrazo y doble moneda falsa. Que en otros casos, con un subastador, habrían sido básicamente lo que quieres ver, pero sin el subastador, sin un Edwin, simplemente se convierten en cartas muertas en tu mano. Que bueno, es lo que tiene la Miracle, no tiene tantas cartas que dependen de otros esbirros tuyos. Que si no tienes los esbirros, estos hechizos se convierten en simplemente tu propia tumba, básicamente. No, no es un verdadero pícaro, podríamos decir, Udani. <laughs> al menos tenía Apaches en el mazo y no en mano inicial. <laughs> Justicia, dirán algunos. Grinsip es lo que busca, justiciar al que tiene enfrente a Valira, que está y aprendió mucho eh, de la mano de Regar en la arena, pero que parece que aquí, en el campo de batalla, no lo ha podido demostrar. Primero como cae el señor de fuego el portal fue la antesala de esa bola de ocho de daño a la cabeza porque no hay otro objetivo y aquí el RNG me lo paso por donde sabe usted eh, con el golpe de Rana que termina la partida de forma rápida Green Ship consigue en la segunda intento con colocar la tempo y e irse volar a la final uh -huh. ya